y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos en esta Eucaristía, la cual vamos a ofrecer por la vida eterna de Rodi Cruz y a la Virgen del Carmen por la salud de Vitelia Herrera Calderón. Hemos escuchado la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Asumimos esta parroquia en 2005, ¿no? A pesar que la región ya existía de 2004, Upala como un cantón se encuentra uno de los más pobres, el tercero de los 80, ¿no? Que hay cantones, el tercero de la cola, ¿no? Entonces hay una pobreza, ¿no? Y un año después se fundó otra parroquia en Barranca, en provincia de Punta Arenas, cerca, bueno, Punta Arenas un puerto. Una parroquia también bastante difícil, ¿no? Como un gran desempleo, mucha droga y todo lo negativo que no ayuda en trabajo pastoral, ¿no? Entonces, así, un desafío para otros dos compañeros que están trabajando, ¿no? Desde ya 4 años. Nosotros estamos trabajando en 3 parroquias, que lo que es Liberia, Upala y Barranca. La historia de la congregación en Costa Rica surge desde 2006 aproximadamente, cuando se hace la integración del distrito de Panamá y el distrito de Nicaragua y hacen la región centroamericana. En esta región pues surge primero Costa Rica como un distrito nuevo en un sentido, gracias al apoyo del obispo de aquí de Guanacaste, de la diócesis de Tilarán, que él, según la historia, él llega a Roma, principalmente a nuestro generalato, y pide una solicitud al general de traer misioneros a su diócesis, ya que faltaba personal. Entonces nosotros aceptamos esa propuesta y se funda en Upala, que es la primera parroquia. Ahí en Upala está el padre Darío y el padre Enrique Herrera, los que vinieron a fundar lo que es el distrito de Costa Rica. Luego, se ha desarrollado un sentido de que el obispo nos ha otorgado oportunidades para seguir creciendo. Una de esas es la creación de la librería, que se ha hecho hace 2 años, también apoyado por él y sobre todo porque estamos ahora en la nueva curia diocesana. Subimos a Jerusalén, ¿no? Para morir por nosotros, ¿no? Pero el pueblo de Israel parece que él rechazaba, ¿no? Los judíos, rechazaba a Jesús, ¿no? Sí, al rechazar a Jesús, está rechazando también la salvación, ¿no? Vimos ahorita que Jesús también es el Salvador, pues el divino, ¿no? Y en la primera lectura del jueves, había del libro de Apocalipsis también, el apóstol Juan estaba llorando también. ¿Por qué? Dijo, yo Juan vi a la derecha del que estaba sentado en el trono. El capítulo 4 de Apocalipsis habla sobre Dios Padre. Yo no sé si podré servir, pero dame la fuerza para levantarme de donde estoy, dame la fuerza para no caer tanto en tentación que el día de hoy. Y eso a mí se me olvida. A veces se me olvida, puede conectar. Ok, entonces, discutíamos ahí que el papel de Dios, el papel de Cristo, fue que... Pues aquí iniciamos una obra que, pues ciertamente con algo de ayuda de la diócesis, de ciertas organizaciones y también de la congregación que se realizó y se inició hace 1 año y medio, poquito por allá, la casa para migrantes, ¿no? Que ciertamente poco a poco comienza a tener una estructura, ¿no? De una algo
no digo más serio, sino más estructurado, porque siempre era al base de los voluntarios, la gente que se buscaba cómo organizar, dónde conseguir algo y todo esto, ¿no? Pero en cierto momento nos dimos cuenta que no se puede tanto improvisar, ¿no? Hay que tomar ciertas decisiones y, bueno, iniciar algo más serio con toda la estructura, ¿no? Y allá estamos contando con todo lo necesario y está abierta, funciona. Trata de ayudar a donde se puede, si la gente sabe que está aquí una casa para ellos, donde pueden venir, cenar algo, pueden dormir, desayunar algo y después, bueno, pueden seguir su camino. Es una región que está surgiendo, tiene 5 años de haberse iniciado, va a haber un largo caminar todavía, en la cual necesitamos personal capacitado de otras regiones o de otras provincias. La intención de la librería es que no va a ser librería solamente, sino que también hay cursos de Biblia. Se ha tomado los diseños de México, Bolivia o Ecuador, en la cual la librería viene a ser el centro, claro, de comercialización, por decirlo así, pero al mismo tiempo está dirigido hacia la evangelización. Liberia es una ciudad en la cual también se implica también muchas personas que están interesadas en conocer más la Biblia. Entonces él se dedica a hacer los talleres tanto en nuestra región centroamericana, en las parroquias, como también ahí en donde tenemos la librería. Entonces las instalaciones también se prestan porque es la curia, entonces tiene muchos salones. Thank you.